Amigos de Tucán Televisión, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, Said Hernández en este reporte Tucán, y también saludo con mucho gusto a Metzli Beltrán, quien nos acompaña en esta mañana de reporte Tucán. Muy buenos días, o tardes también ya, en unos minutos ya, en este martes primero de febrero. Excelente, pues, inicio de semana, y acompáñenos para conocer este reporte sobre la prueba de sonido de los altoparlantes, o conocidos también como, pues, la alerta sísmica en Oaxaca. Ya en unos segundos anunciaron las autoridades estatales la activación de las alarmas sísmicas que están colocadas en diferentes puntos de la ciudad capital. No se alarme, simplemente es una prueba de sonido para este mantenimiento que le van a realizar. Vamos también a tomarlo para ver la reacción de la gente. Mucha gente no ha estado informada sobre esta situación. A las 12 en punto de este día sonarán las alarmas. Aún no se escucha nada, ya son 12 en punto. Las 12 en punto. Ya se escucha muy lejos, ¿no? Estamos justo en la calle de Porfirio Díaz. Pero no, no hay ninguna, un sonido fuerte. Usted está en vivo en este mercado Sánchez Pascuas, que se encuentra en el corazón de la capital oaxaqueña, pero pues no. No. Quizás todavía hay ajustes, no sabemos. No hay sonido en estos momentos. Fue anunciado a través de redes sociales, pero faltó esa difusión. Faltó difusión, mucha difusión. Conocimiento, ¿no? Hubo, ahorita estuvimos, pues, consultando a algunos comerciantes, a algunos transeúntes, a algunos ciudadanos, y no tienen el conocimiento de, pues, de esta prueba de sonido que se iba a realizar a las 12, no en punto porque ya son 12:01, pero pues no hay, esa falta, ¿no?, de difusión por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Es CEPCO por sus siglas. Mientras tanto, vamos a recordar precisamente cuando hay estos sonidos de alerta. Pues se acuerda esta tragedia de la noche del jueves 7 de septiembre del año 2017, que se registró un sismo, un terremoto de 8.2 grados en Oaxaca, siendo la zona más afectada del istmo, en específico Juchitán. Ahí, en un saldo preliminar, se anunciaba 45 muertos. 10 días después, esta cifra crece, supera los 100 muertos allá en el istmo de Tehuantepec, luego de este terremoto que se registró en el año 2017, dejando, pues, a miles de damnificados. 800,000 damnificados era la cifra que se manejaba, y miles de viviendas destruidas, que hasta el momento en algunas calles, precisamente de Tehuantepec, de Juchitán, aún se encuentran los escombros. Algunas casas continúan fracturadas. Algunos habitantes, muchos, cientos de habitantes, aún siguen esperando la ayuda prometida por parte de las autoridades, cuestionando también en dónde quedó la donación millonaria por parte de empresas extranjeras, en fin, empresas nacionales, equipos de fútbol, que se solidarizaron con los hermanos oaxaqueños luego de esta tragedia y que azotó duramente allá en la región del istmo. Pues ahí quedó ese año 2017. Y luego, Metzli, permito hacer el comentario, el 16 de febrero del año 2018, pues también se registró otro sismo de 7.2 grados, un sismo fuerte que también un año después se registró, pero esta vez, como lo dicen, la tragedia cayó del cielo en un vuelo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, a través de un helicóptero donde viajaban autoridades del estado y viajaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Se desploma al tratar de aterrizar ahí en una cancha de fútbol de la comunidad de Jamiltepec, y que dejó 14 muertos. Este terrible, terrible accidente que no ha podido cicatrizar allá
en Jamiltepec. Los damnificados, bueno, en este caso las personas, los familiares que estuvieron ahí y que perdieron a sus seres queridos, pues hasta el momento pues no sabe en qué quedó este tema del helicópterazo allá en Jamiltepec, que dejó 14 muertos. Pero otras cosas que estamos viendo es que pues la alarma, pues la prueba de sonido, pues no se escucha en este punto. Estamos en el Mercado Sánchez Pascua, usted está en vivo a las 12 en punto, fue el llamado a las autoridades para hacer este fuera de sonido, pero hasta el momento no hay nada. ¿Qué más puedes ver, Mesli, en estos momentos aquí desde el Mercado Sánchez Pascuas? Así es, ahí. Pues, como bien mencionabas y contextualizabas estos pues hechos de Oaxaca, hay que recordar que es una zona pues altamente sísmica, y el pues la región del Istmo de Tehuantepec no es la excepción. Esta zona devastada, pues hay que decirlo, sigue igual, de acuerdo a estas denuncias que se tienen por los ciudadanos, los locales, los que viven ahí, pues, y los que también fueron afectados, todos estos damnificados, pues ellos siguen igual y, como bien dices, nunca llegó la ayuda. Pues, continuamos aquí en esta zona. Recordar también que esta prueba de sonido era solamente para los altoparlantes de vallas centrales, solamente aquí en Oaxaca, Juárez. Y pues se exhibe, ¿no? Se exhibe la falta de coordinación también entre las autoridades, entre las mismas autoridades estatales, municipales, los diferentes pues niveles. No hay tampoco pues un plan, ¿no? De rescate para otras emergencias, podemos decirlo. Ya viene pues la época de lluvias y se hacen unas terribles inundaciones y tampoco hay pues un plan de rescate, de saneamiento de todos estos pues canales, todos estos canales naturales, los ríos, principalmente el río Atoyac, que es una contaminación terrible, a pesar de que hay unos amparos por tratar de rescatarlo, pues no se ha hecho nada, se hace caso omiso. Tampoco pues hay un saneamiento de todas estas alcantarillas. Bueno, tomando en cuenta también estas alcantarillas, otro tema también sin resolverle, el robo de las tapas de alcantarillas, también un peligro que también le toca a esta Coordinación Estatal de Protección Civil. Y también pues toda esta coordinación también municipal de Protección Civil, también recordemos que hay una oficina, pero no se hace nada. Solamente se ve algunas asociaciones civiles pues haciendo uso con sus propios recursos y tapando y haciendo el llamado a los ciudadanos pues para evitar un accidente más. Ha habido caídas desastrosas ahí de automóviles y también de personas que lamentablemente pues en la oscuridad, porque tampoco hay un alumbrado público, pues se caen y pues tienen que costear todas estas heridas con sus propios recursos. Es la pregunta, el cuestionamiento de los ciudadanos, ¿dónde están estos recursos millonarios que reciben cada año estas coordinaciones de protección civil? ¿Dónde están? No se ven, tampoco se ven elementos, como bien lo mencionabas, en los mercados públicos, en todas estas zonas de aglutamiento de o zonas públicas. No se ven tampoco pues estos llamados, no vemos señalamientos, no vemos si hay un sismo, cuál sería como la ruta de evacuación a seguir, si hay una señalización, si hay una zona, ahí debería de haber señalizaciones, pero pues no es responsabilidad de los mercados, sino de las autoridades hacer. Y sobre todo, pues como bien lo mencionábamos, sobre este recurso, aplicarlo donde debe de estar, donde debe de llegar la protección civil, como su nombre lo dice, la protección ciudadana. No lo vemos, no sabemos qué está pasando.
Recordemos que los siniestros en las emergencias pues no avisan. Y si no estamos preparados, pues lo más lamentable son las pérdidas no materiales sino humanas. Y ha habido incendios en mercados, ha habido colapsos, ha habido muchos accidentes de gas también, que los tanques de gas están mal ubicados, no están en zonas donde deberían de estar ventiladas, hay sobrecargas, hay incendios también, bueno, infinidad, ¿no? También hablemos de pirotecnia, podemos seguir los inmuebles. ¿Qué más podemos agregar? Muchísimas cosas, los inmuebles que mencionabas, los inmuebles pues que son casas de adobe que también se están cayendo, están colapsando. También en el centro histórico hay alrededor de 5 o 6 edificios de cantera que también en sus marquesinas están cayendo, las piedras. En fin, muchas, muchas cosas que no se están, cubriendo, no se están llevando un programa para que pueda haber una prevención, y eso le corresponde, es una obligación según el reglamento, en sus artículos, bueno, el artículo primero dice que es una obligación prevenir a Protección Civil, pero hasta el momento, pues usted puede observar, pues no sonó, algo está fallando, ojalá esta acción que se realiza hoy por parte de las autoridades se pueda mejorar, porque estos fenómenos no avisan ni el lugar, ni el momento, ni la hora, y puede ser pues muy lamentable esta situación. Entonces, pues ahí está, ahí tiene usted el reporte Tucán con su servidor Said Hernández. Le agradezco mucho a todas las personas sus comentarios. ¿Cómo están por su zona? También nos pueden reportar ustedes. En Volcanes, en Volcanes dice Red Team que en Volcanes no hay nada. En Alejandro Cabrera no se escucha, no sé dónde nos estás escribiendo, Alejandro. Coméntenos. Cristina Castillo, casi no se escucha en San Juanito. Así es, en las comunidades es difícil que se enteren, ¿no? Porque ahí ni siquiera cuentan con esto, pues con estas bocinas. Olga Mateos nos dice, no se escucha, acabó de temblar, nos pregunta. No, fue simplemente una prueba de sonido, pero pues tampoco escuchamos aquí en el centro histórico. Carlos Ramírez. No sonaron todas. Bueno, muchos comentarios están llegando. Ana Margarita Córdoba Ramos, en el centro no sonó. Panichita Jiménez García, ¿por qué cambiaron el sonido con eso? Ni en cuenta se da uno. Okay. Quetzali, Abril, Castellanos, en Pueblo Nuevo sí sonaron. Okay, qué bueno que ahí sí. Salma Areli, en Pueblo Nuevo solo fue como un anuncio, pero no sonó la alarma. ¿De dónde más está usted? ¿Se enteró? Coméntenos. Gracias. ¿Qué es lo que dice el anuncio que nos están poniendo acá? Aquí hay un bromista que se llama Abel Zárate Aquino, dice que aquí en Washington no se escucha, pésimo servicio. ¿Ah, será una colonia o se refiere que está en Washington, Estados Unidos? Pues no sé, pero es otro tema también que pasa con las bromas, ¿no? Que pierde el tiempo. Sí, fíjese, este es un llamado de atención a toda la gente. Ojalá tenga seriedad en estas cuestiones de la emergencia, porque en el 911 llegan muchas bromas. Y ese es uno de los, bueno, de los personajes que se dedican a hacer este tipo de comentarios. Digo, hay que mostrar cultura, un poco de respeto, porque, pues digo, nadie quisiera estar en un accidente, nadie quisiera estar en una emergencia. Créame, es muy duro, y sobre todo que marquen para pedir auxilio y esté ocupado, o no haya una ambulancia, si de por sí está carente este servicio, si de por sí no tienen ambulancias, no tienen patrullas, no hay gasolina, no tienen los insumos, no hay cursos para los rescatistas, hay personas que andan en una bicicleta para llegar a una emergencia. Digo, con todo respeto, se tiene que hacer muchas cosas en este tema. ¿Recursos hay? ¿En dónde están? Esa es la interrogante que se hace nuevamente la ciudadanía, también los reporteros hacemos esta interrogante, que estaremos ya en unos días buscando a estas autoridades de Protección Civil para que nos den un panorama de cuántos recursos reciben anualmente y también en dónde se aplica. Es muy importante, usted puede ver, no hay ningún señalamiento, bueno, los cruces peatonales no se ven, los semáforos están de un color y de otro, sobre todo los de la pasada. Y en pandemia, ¿no? Estamos viendo. Es terrible lo que pasa con el tema de la prevención. En pandemia, que también pues es algo que es con la vida, que es muy lamentable, que no se ve, solo veíamos una unidad ahí estacionada en el andador turístico, en la calle de Murguía.
pero no hacían nada, solamente estaban pues haciendo acto de presencia, pero no le decían a los ciudadanos cómo cuidarse o alertarlos a que mejor si no tuvieran nada que hacer que fueran a sus casas, el uso de cubrebocas también. Esto, pues todas estas instrucciones que le hace falta mucho al ciudadano, falta de concientización, y además todo, pues todas estas instrucciones y cursos, o no sé cómo decir, los talleres, le hace falta también la falta de desconocimiento, de ignorancia de cómo también nosotros como ciudadanos podemos prevenir, podemos tener un plan familiar. Si pasa una emergencia, a tener algún punto de encuentro con nuestra familia, si no sé si pasa alguna inundación o algún terremoto, algo más fuerte, tener también pues ya preparado un kit de emergencia, una mochila que le llaman, pues con todos estos aditamentos importantes para una emergencia, un radio de pilas, no sé, una linterna, una cobija. Algunos víveres que no sean perecederos, agua, en fin, medicinas, papeles importantes también, pues cubiertos con plástico. Todas estas medidas que se las menciono así rápidamente las pueden encontrar también en internet, pero si no tienen el acceso a internet, pues también es importante pues acudir a estos centros, ¿no? De protección civil, y que estos mismos funcionarios pues implementen todas estas medidas, todos estos talleres en centros pues públicos, como lo son mercados, como lo son todos estos comercios, escuelas. Hace falta que se pongan a trabajar, creo que ese es el resumen, ¿no? Que destinen de verdad todos estos recursos para lo que debe de ser, ¿no? Como bien lo dicen, la protección civil es de todos, sí, es una tarea de todos, pero quienes tienen los medios y quienes tienen pues todos estos recursos son los funcionarios, son todas estas autoridades, y principalmente pues el maestro Óscar Valencia García, que es el coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, con quien próximamente buscaremos una entrevista pues para esclarecer todas estas dudas ciudadanas. Esperemos que no sea como todos, que nos dicen, nosotros les llamamos y no nos llaman. Entonces, recordando, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus reportes, recordando que esta es una prueba de sonido de los altoparlantes. Se escucharon en algunos lados, en otros no se escucharon, aquí en el centro no se escuchó, no sabemos si cambiaron el sonido, como dice también otro ciudadano. Y pues es importante saber, importante cuidarse, sígase cuidando, recuerde que estamos en pandemia. Y pues no se confíe, no se confíe también, si puede hacerlo, haga estos planes familiares, estas rutas de evacuación en su casa. Busque y ubique las salidas de emergencia en cualquier lugar a donde vaya. Cuídese, cuide a los suyos, no baje la guardia. Y este fue pues un reporte o parte de lo que hacemos en Tucán, Oaxaca. Así estaba yo, bueno, para transmitir esta transmisión, muchas gracias, Mesli. Estaba viendo un comentario, se me fue ya, no lo veo, en donde en el Rosario no se escuchó nada. Así nos puso ahí un seguidor que tenemos aquí, no lo encuentro su comentario, para tú ya nuevamente su amabilidad de ponerme su nombre. Pero es importante el tema del Rosario, ¿ves? Hay unos edificios que es Punta Vizcaya, es un complejo con edificios y no tienen ni agua ahí, ¿eh? La pipa llega cada creo, 3 días a surtirles a los vecinos de Punta Vizcaya, es una comunidad también muy, muy alejada de Don Oaxaca de Juárez. Y ahí son temas, y hay temas ahí que puede tener pues una situación pues muy complicada por el tema de los edificios. Muchas gracias a todas las personas que escucharon, bueno, los que escucharon, ojalá estén en un buen lugar. Hay gente que no, así se llama Irma Isabel Martínez Díaz, así es el comentario, muchas gracias. La gente pues que no escuchó, pues también tome sus prevenciones, recuerde, estos fenómenos naturales no avisan, no tienen lugar, ni hora, ni día. Así es que esté preparado. La mejor forma, pues hacerlo desde un kit de emergencia que tenga usted a la mano. Sus salidas de emergencia estén limpias. Liberar sus pasillos. Bueno, en fin, muchas cosas que usted puede conseguir a través del internet, como bien explicaba. Si no tiene, pues acérquese. Ojalá tengan por ahí un folleto con todos los recursos que tienen esas dependencias para poder prevenir. Prevenir es la palabra. Muchas gracias, Mesli.
¿Algo más que quieras comentar a esta transmisión? Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos. No, pues igual nada más el llamado, como bien decías, para pues no hacer mal uso de estos servicios de emergencia. Recordemos también que estos pues cuerpos de emergencia, socorristas, también los vemos pues en los cruceros pidiendo dinero, subsistiendo por sus propios medios. Y no es justo, ¿no?, que gasten gasolina, tiempo, esfuerzo por una broma. Entonces hay que hacer conciencia y recordemos que no somos inmunes a cualquier emergencia, a cualquier enfermedad. Si podemos ayudar al vecino, pues hágalo. También la importancia ahorita de consumir local, porque vemos pues que hay ausencia. Ahorita que hicimos un recorrido en estos comercios, en estos pues mercados locales, tenemos todo al alcance, tenemos todo fresco. Si puede hacer, puede ayudar a la economía pues local, hágalo. No se vaya a los supermercados, mejor hágalo en un mercadito, en un centro más a la mano. Entonces, nada, que tenga un excelente martes, excelente inicio de semana, excelente inicio de mes también. Ya estamos en febrero, un nuevo mes del 2022. Y manténgase informado a través de las redes de Tucán, Oaxaca. Nosotros seguiremos con el compromiso de servirle, de comunicarle, de informarle y de hacer periodismo libre y de denuncia. Muchas gracias, excelente martes ahí. Muchas gracias, cuídense mucho. Recuerde, seguimos en pandemia, otra crisis en Oaxaca. ¡Ánimo!